Nosotros tenemos el aniversario del 30 de junio, viene a hablar cuestiones referente a lo que va a ser esa fecha y también las obras que tenemos llevando en marcha en forma conjunta con la provincia, como por ejemplo la cisterna de agua, próxima a inaugurar en esa fecha, otras obras como el edificio municipal, que también lo vamos a hacer como obra delegada en conjunto con la provincia, algunos planes de hábitat para las familias de bajos recursos y otros temas más, todo relacionado a la gestión municipal, ¿no? Bueno, ¿cuán importantes son esas obras para lo que es la comunidad de Darwin? Sin duda, porque todo lo que es obra pública genera mano de obra, trae bienestar a la familia en cuanto al trabajo y para el municipio nos descomprime esas situaciones, ¿no? ¿Cuánto ha crecido lo que es la comunidad, ¿no? Que bueno, vos mencionaste recién el tema de hábitat, que siempre no es muy necesario y hace falta siempre lo que es una vivienda digna para las familias. Hoy, ¿de cuánto es más o menos la comunidad? Nosotros más o menos alrededor de 2.000 habitantes, 2.000, 2.000 y algo habitantes, y hemos crecido en cuanto a también mucho en viviendas. Nosotros con la gestión provincial hemos venido inaugurando muchas viviendas, pero siempre como todo pueblo nunca alcanza. Pero bueno, venimos gestionando, eso también lo hemos hablado, tenemos gestionadas 30 viviendas nuevas para Darwin, que si Dios quiere, en el tiempo que se viene, ojalá puedan salir. Bueno, y ahora celebrar todo en el aniversario. Sin duda, que vamos a ponerle todas las fichas para que sea un lindo festejo.